Egunon. Egunon guztioi, gaur Rekalde, sozialistak azpiegituren alde egiten dugun apustuaren eredu argiena da. Nire gobernuak onaino ekartzen ari da tranbia, onaino ekartzen ari da metroa. Rekalde Bilbora hurbiltzen ari gara eta Bilbo Euskadi osora hurbiltzen ari gara. Gaur euskaldun guztiak batzuk besteetatik gertuago daude nire gobernua azpiegituren alde egin duen apustuari esker. Abiadura handiko trenari abiadura eman diogu. Gasteiz eta Bilboko tranbiak sustatu ditugu, Donostialdeko metroa eraikitzen ari gara eta Bilboko metroa toki gehiagotara eraman dugu. Eta guzti hau alderdi jeltzaleak jartzen dizkigun oztopoen arren. Ez dugu abiadura desberdinetan doan Euskadi bat nahi. Hiru lurralde, baina herri bakarra gara. Ezin dugu gure artean, ika-mika etengabe ibili. Denontzako garapena eta ongizatea bilatu behar dugu. Eta azpiegitura moderno eta iraunkorrak hori lortzeko bide aproposa dira. Bueno, estamos en el anteúltimo día de la campaña y he querido visitar Rekalde, donde pronto convergerán algunas de las infraestructuras más importantes que mi gobierno está impulsando, no solo para acercar el barrio al resto de Bilbao, sino también para vertebrar y cohesionar Bilbao y el conjunto de Vizcaya. Los socialistas vascos hemos sido el motor de las principales infraestructuras que tenemos en Euskadi y que pronto van a formar parte del día a día de la ciudadanía vasca. Los socialistas vascos hemos sido los responsables de un enorme esfuerzo modernizador en las infraestructuras ferroviarias de Euskadi y especialmente de Vizcaya. Si dejamos al margen el tren de alta velocidad, que evidentemente copa casi la mitad de nuestra inversión en este área y al que mi gobierno ha dado verdadera alta velocidad para llevarlo a cabo, cuando llegamos solo había un tramo en ejecución y hoy están los 17 que corresponden al gobierno vasco en funcionamiento, si dejamos eso al margen, el gobierno socialista de Euskadi ha invertido en Vizcaya el 57% de su presupuesto en infraestructuras. Y lo hacemos no desde una concepción de una Euskadi de territorios estancos y enfrentados, como a algunos les gusta plantear, sino desde una visión global de país, invirtiendo allí donde hace falta para que todos y todas disfrutemos del desarrollo colectivo del país. Y eso en Vizcaya se ha traducido en dos cosas fundamentalmente: en la mejora de la red de Euskotren y en la apuesta por el desarrollo de Metro Bilbao. En Euskotren, asentando el ferrocarril como eje del transporte, con la conexión que ya está en obras con el aeropuerto de Loiu y las mejoras del de cercanías del Txorierri que desarrolla en solitario el gobierno vasco. Hemos acordado con el Ministerio de Fomento que la red de Euskotren acceda a la futura estación de Abando, lo que va a permitir a los futuros usuarios del AVE tener una conexión inmediata con el tren, con Bilbao y con el conjunto de Vizcaya, lo que es una auténtica intermodalidad del siglo XXI. Y, cómo no, la operación Durango, 230 millones de euros de obra, que van a permitir que circulen, que desde finales de este año van a permitir que los trenes circulen soterrados por este municipio, por Durango, por Yurreta y por Levario. Y Metro Bilbao, el esqueleto por el que transcurre la vida del Gran Bilbao y que, gracias al impulso socialista, cada vez llega más lejos, cada vez transporta a más personas. Con los socialistas en el gobierno, el metro ya está en Santurtzi y en Basauri. 90.000 vizcaínos y vizcaínas más usan este medio. Hemos cubierto la estación de Maidiagán, en Getxo, y para el año que viene tendremos en funcionamiento la estación de Cabieces. Somos los que estamos impulsando la línea 3 para que Otxarkoaga, Txurdinaga y el casco viejo formen parte de una misma línea. Y tenemos firmado un convenio con la Diputación de Vizcaya para hacernos cargo a medias de los 153 millones de euros de inversión que supone esta obra. Bien, el Gobierno vasco ha cumplido su parte del compromiso, pero todavía estamos esperando, estamos pendientes de que el señor José Luis Bilbao haga lo propio y abone los 32 millones de euros que tiene pendientes.
El diputado general siempre tan dispuesto a atacar las iniciativas de este gobierno, según él, en defensa de los intereses de los vizcaínos, quizás debiera de hablar menos e implicarse más en los proyectos y en los acuerdos que de verdad facilitan la vida de los vizcaínos y de las vizcaínas. Porque a Vizcaya no se le defiende con descalificaciones. A Vizcaya no se la defiende retrasando obras ya previstas. A Vizcaya se la defiende con inversiones, con infraestructuras, con compromiso claro para su desarrollo, que en el fondo es el desarrollo de todos, como está haciendo este Gobierno. Creemos que la línea 3 debiera ser construida como las ya existentes, como la 1 y como la 2. Y por ello, pese a la obstrucción constante del PNV, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando acuerdos. Hemos logrado que se constituya ya una comisión interinstitucional para superar esta parálisis y, desde el entendimiento, finalizar esta obra y poner en marcha esta línea fundamental para Bilbao y Vizcaya. Estamos comprometidos con el metro, sí, y por eso hemos puesto ya en obras 3 de los 4 tramos de la línea 3. Más del 80% está en construcción y esperamos que para el año 2014 todo el proyecto sea ya una realidad. Vizcaya necesita compromisos y necesita inversiones. Algunos vienen a esta campaña con palabras. Yo vengo con hechos. Y sobre todo esos hechos son lo que me avalan para decir que voy a seguir en la misma dirección, trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos. Y sobre esos hechos vamos a seguir impulsando la línea 5 del metro para que llegue al centro de Galdacao, al hospital, incluso a Usánsolo. Sobre esos hechos hemos aprobado ya el estudio informativo de la línea 4, Recalde, Moyúa, Casco Viejo, que nos permite cumplir la palabra dada a los vecinos y vecinas de este barrio de Recalde para traerles el metro hasta la puerta de su casa y culminar la red de metro en esta ciudad. Y podemos hablar también del tranvía, cuyo desarrollo se ha culminado con la construcción del nuevo tramo aquí cerca, que va desde Basurto hasta Autonomía. Es decir, numerosas inversiones, numerosas iniciativas que son probablemente la muestra más clara de nuestra apuesta y nuestro compromiso cumplido con Vizcaya y con Euskadi. Creemos en un país que avanza de forma unida, que entiende el progreso como un bien colectivo y no como un motivo de disputa con el vecino. No queremos una Euskadi a diferentes velocidades. Lo digo a menudo, somos 3 territorios, pero un solo país. Y probablemente la apuesta por las infraestructuras que hemos desarrollado los socialistas vascos, por el tren de alta velocidad, por los metros de Bilbao y Donosti, por los tranvías de Bilbao y Vitoria, sean la mejor plasmación de esta visión de Euskadi. Una Euskadi unida por infraestructuras rápidas, seguras, sostenibles, que acercan territorios, pero que sobre todo acercan personas. Y yo creo que Recalde simboliza como pocos este espíritu. El que hasta ayer era un barrio apartado del centro, hoy es parte central de la ciudad gracias al esfuerzo y a la implicación de los socialistas. Esfuerzo e implicación que me comprometo a mantener y a ampliar la legislatura que viene. Esfuerzo que me comprometo no solo para mantener las inversiones en infraestructuras, me comprometo a hacer un esfuerzo para mantener de verdad los servicios públicos, la educación y la sanidad, sin recortes ni copagos. Esfuerzos para seguir sosteniendo la red de solidaridad que son las políticas sociales. Y esfuerzos también para ayudar a nuestra economía, para disponer de recursos públicos con los que ayudar a nuestras empresas a generar riqueza y empleo. Otros, lo visteis ayer, nos siguen sin aclarar de dónde sacarían esos famosos 1.000 millones que dicen que el presupuesto del año que viene tendrá de menos. Yo lo dejé bien claro. Quiero sacar esos 1.000 millones del fraude fiscal. Quiero sacar esos 1.000 millones de hacer que aquellos que tienen mucho más aporten más, porque ya hemos cargado bastante las consecuencias de la crisis en las espaldas de los trabajadores que han visto reducidos sus salarios, de los pensionistas que han visto congelada su pensión y han visto perder poder adquisitivo, de los desempleados que han perdido el trabajo. Toca que los que más tienen aporten también a esta crisis. Y por eso he propuesto que paguen más
y con esos recursos destinarlos íntegramente a sostener la igualdad en este país, a sostener la solidaridad en este país, a ayudar a este país a salir de la crisis. Como digo, sin recortes de derechos, sin recortes de prestaciones, sosteniendo la igualdad y la solidaridad. Ese es mi compromiso como Lehendakari. Mientras haya un Lehendakari socialista, en este país no se va a dejar abandonado a absolutamente nadie. Es que Eskerrik asko.